Hello students, how are you? Teacher Sergio here, and this week we're going to study the prepositions of time. Okay, this is the week from November the 2nd to November 6th. So let's begin with the objective, and is to recognize the use of prepositions of time. Bueno niños, como les contaba, esta semana vamos a estudiar las preposiciones de tiempo. Ya, ese es nuestro objetivo. Reconocer cómo usamos estas palabras. What are prepositions of time? We have three. At, on, in. And when do we use them? To describe when something happens, happened, or will happen. Entonces, ¿cuáles son estas preposiciones de tiempo? Son tres. At, on, in. Y nos sirven para describir cuando algo ocurre, ocurrió, o va a ocurrir, ¿ya? O pasará en el tiempo, obviamente. Tenemos entonces estas tres, at, on, in. Let's begin with the first one. The first one is at. And we use at for a specific time and holiday period. Entonces la primera es at, ¿ya? Y la vamos a usar para un tiempo, una hora específica. Acuérdense que nosotros estudiamos la hora y nos servía at, para indicar a qué hora pasaba algo, ¿ya? Ejemplos, I get up at 7 o'clock, ¿ya? Aquí la traducción entonces es, yo me levanto a las 7 en punto, ¿ya? Ocupo el at para decir una hora específica. O the movie starts at 8:30. La película comienza a las 8:30. Y también, por ejemplo, si yo digo medianoche, también es una hora específica, ¿ya? We arrive home at midnight. Llegamos a casa a la medianoche, ¿ya? Son las 12. Y como les mencionaba, también para una festividad, como puede ser Navidad, Christmas, Thanksgiving, Easter, ¿no es cierto? Navidad, Easter, Pascua, Thanksgiving, Día de Acción de Gracias, ¿ya? Entonces, por ejemplo, they sing carols at Christmas. Ellos cantan villancicos. Aquí la traducción sería en Navidad, ¿ya? Cambia. Pero es solamente cuando yo indico una festividad, ¿ya? Un periodo como les indiqué, Navidad, Christmas, Easter, Pascua de los huevitos de chocolate, ¿no es cierto? Pascua de Resurrección y Thanksgiving, Acción de Gracias, ¿ya? Aunque, como les indiqué recién, principalmente es para la hora, ¿ya? Ahí eso no nos tenemos que enfocar. Muy bien, esa es la primera, at. También hay una excepción en inglés, ¿ya? Por ejemplo, en Inglaterra es normal escuchar at the weekend, en el fin de semana, ¿ya? Y en Estados Unidos, en cambio, es más decir, es más común escuchar on the weekend, en el fin de semana, ¿ya? Vamos con entonces on, que lo acabamos de mencionar. On, we use them for days and dates. Es decir, que lo usamos para días, días de la semana, ¿no es cierto? Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday or Sunday. Cualquiera de esos días de la semana que yo mencione, los voy a ocupar con la preposición on, ¿ya? Ejemplo, I will visit you on Wednesday. Te visitaré el miércoles. Ahí la traducción es el, ¿ya? Pero en realidad es para los días de la semana. Y también para fechas, ¿ya? Recuerden que una fecha indica el día, el mes y también puede indicar el año, ¿ya? Siempre día, mes y año. Ahora, vamos a ver los ejemplos para que no se confundan. His birthday is on March 27th, ¿ya? Su cumpleaños es el 27 de marzo, es una fecha. Ahora miren el segundo para que
no queden dudas. We open gifts on Christmas Day. Abrimos regalos el día de Navidad. ¿Por qué aquí ocupé on? Porque aquí me estoy refiriendo al día de Navidad. Estoy especificando que es el día de Navidad, o sea, el 25. ¿Ya? En cambio, en el anterior, ejemplo anterior, yo hablo de la Navidad en general. Ya no digo como una fecha, hablo de la Navidad. Así que ahí está la diferencia, para que no se confunda. ¿Ok? Si yo especifico que es el día de Navidad, ocupo on. Si solamente digo Christmas, la Navidad, voy a ocupar at. ¿Ya? Good. Next one. El último, que es el más largo, el que tiene más usos. Y es in. ¿Ya? We use in for months. Primer uso para meses, ¿ya? Que no es lo mismo que una fecha, es solamente el mes. Estoy yo diciendo el día, ¿ya? Así que atentos. No estoy diciendo el día, estoy solamente nombrando el mes. Por ejemplo, in January, in August, in October, ¿ya? Cuando menciono solamente el mes, ocupo in. Como pueden ver acá abajo, si yo menciono la fecha, por ejemplo, September 7, ahí ocupo on, como les mencioné anteriormente, ¿ya? Si el mes está solito, in, en September, in September. ¿Cuándo más? Con años, ¿ya? Lo mismo, el año solito, ¿ya? In 1912, in 1840, en 1912, en 1840, ¿ya? Lo mismo con las décadas, ¿ya? In the 60s, en los 60, in the 70s, en los 70, ¿ya? Así que también para los años. Siglos, que también sigue siendo más o menos lo mismo, ¿no es cierto? In the 21st century, en el siglo XXI, ¿ya? Y esta sí es importante cuando hablamos de las estaciones del año. Por ejemplo, en verano, en invierno, en primavera, otoño, vamos a ocupar in. In winter, in summer, in spring, in autumn. ¿Ya? Autumn, otoño. Good. Y finalmente, in lo usamos para un periodo. ¿Ya? Un periodo de tiempo no es una hora, es un periodo de tiempo. Si yo digo 10 minutos, no estoy diciendo yo una hora. ¿Cierto? Así que atentos ahí también. Como dice acá, in 10 minutes, en 10 minutos. ¿Ya? No es una hora eso. In 3 hours, en 3 horas. Tampoco es una hora. ¿Ya? O puede ser un periodo más largo. Puede decir in a couple of weeks, en un par de semanas. ¿Ya? Así que atento ahí con las diferencias. Tienen que ir anotando bien para que no haya confusiones, ya de todas maneras lo vamos a ir ensayando. Cuando hablamos de los momentos del día, predomina el uso del in, ¿ya? Pero hay una excepción. Cuando hablo de la mañana, in the morning, en la tarde, in the afternoon, en la noche, es como la tarde-noche cuando digo evening, ¿ya? Pero cuando ocupo la palabra night, ¿ya? Tengo que ocupar el at. Esa es la excepción, tal como lo pueden ver acá en la pantalla, ¿ya? In the morning, in the afternoon, in the evening, y at night, ¿ya? At night. Ok, vamos a dejar una actividad con el uso del at, in y el on. Tenemos que completar estas 7 oraciones, ¿ya? Fíjense bien, ¿no es cierto? Las palabras que continúan, ¿no? Como summer, que es una estación del año. Friday, un día de la semana, ¿ya? The evening, un momento del día. May 16, ¿ya? Fechas, horas, meses. Así que lean las oraciones y las completan con at, in y on. Ok, students, that's it for this week. This is my email. You can send me your homework there, ok? So see you next week. Goodbye.